Y arrancamos, cracks, con este relaxo de la Copa América 2024. Tenemos los grupos A y B ya jugado su primer enfrentamiento. Termina el último partido, México contra Jamaica del grupo B, y ya se dan los resultados y posibles cruces. Vamos a checarlo aquí. También las fechas de los próximos partidazos, los cruces, los resultados, la tablita, todo a detalle. Dejen sus poderosos likes para que este vidaxo llegue a más personas. Vamos con la información, cracks. Así se dieron los resultados en el grupo A para tocarlos y a ver cómo van a ir los posibles cruces. Esto será entre el A y el B. Vamos a checarlo ahorita. Argentina le gana 2-0. Argentina, que es el favorito para clasificar, lo más seguro es que pase tranquilamente. Ahí Leo Messi se marcó con 1, así que bien por el equipo campeón del mundo Argentina. Segundo enfrentamiento que se dio, la selección de Perú contra Chile, de nuestro Jan Meneses, ex fiera, 0-0, reparten unidades y les va a costar si siguen así. Alguien tiene que despuntar porque Argentina va a estar bravo. El primer partido que se dio del grupo B, la selección de Ecuador cae contra Venezuela, la selección de Angelito Mena pierde 2-1 contra Venezuela, y aguas porque anotó gol Yonder Cádiz, el que está sonando para el Club León, o sonó, se rumoró, hay un rumor. Y recuerden que dice la directiva de León que están esperando jugadores que están en la Copa América para traer refuerzos. Yonder Cádiz es uno de ellos que sonó, y vamos a estar checando, vamos a checar esos jugadores porque los rumores están sonando. 2-1 gana Venezuela con gol de un pretendiente del Club León. El último partidazo que se dio, la selección mexicana apuradamente 1-0 contra Jamaica. Era para que hiciera más, jugadores se lesionan solos. ¿Qué pasa? No hay el preparador físico, algo está mal. Juega feo, le ganó de hambre a Jamaica, que trae menos cartel que México. Por favor, 1-0, pero así sigue. Mientras gane, pues ahí va a seguir la cosa porque está ganando. Cuando le toque un equipo acá, a ver si es cierto. Pero gana México 1-0, pero falta mucho por mejorar. Vamos ahora con los grupos y los posibles enfrentamientos. Hasta el momento, faltan 2 partidos todavía, falta mucho por así decir, pero vamos a tocarlos, cómo está, para que nos vayamos preparando cómo va la cosa. Primera posición en el grupo A, la selección de Argentina. Argentina con 3 unidades y más 2 goles a favor, 2 de diferencia. Segundo lugar, hay un empate aquí entre la selección chilena con 1 unidad y 0 goles de diferencia, ya que el empate fue ante la selección peruana, así que estos dos están empatados. Se puede decir que los dos están en segundo lugar, pero habrá que alguien se va a despegar y a ver a quién le va más feo contra Argentina, o quién le llega a ganar a Argentina, también podría ser ahí, ¿eh? Cuarta posición, la selección de Canadá, 0 unidades y un menos 2. Así el grupo A, que este ya se había dado estos partidos. El grupo B, vamos a tocar el grupo B, la selección mexicana, que fíjense, lo ponen en primer lugar en el Google, pero no está en primer lugar, está en segundo. Está en segundo con 3 y más 1. Revisé hace poco en el Google, lo ponen en primero, pero no está en primero. Tiene que estar en segundo. ¿Por qué? Porque la selección de Venezuela también tiene 3 puntos y también tiene más 1. Entonces, ¿por qué está en segundo México? Porque Venezuela, en este caso que es el empate, hay factor empate aquí, hay empate de goles de diferencia, es porque Venezuela hizo 2 goles, anotó 2, aunque le hayan metido 1, anotó 2, es el tercer factor de empate por anotar más que su contrincante, que el segundo puesto, en este caso México. Así que le ganó 2-1 a la selección ecuatoriana, que también aquí Ecuador está en tercer lugar con 0 unidades y menos 1. Aquí también hay otro empate con la selección de Jamaica,
que tiene también 0 unidades y menos 1. Pero aquí va lo mismo, el factor de desempate, como están aquí igual, el factor es quién hizo más goles. Ecuador, aunque sea, le hizo 1 a Venezuela y por eso está en tercer lugar. Y Jamaica no hizo ni 1, por eso está en último lugar. Aquí el grupo A y grupo B. ¿Cómo serían los cruces? Hasta el momento, por el momento, primera posición, la selección de Argentina. Es más sencillo aquí, va el primero contra el segundo. ¡Pum! Y ahí queda México. Y ahí se despide México de la Copa Americana. Hay que ser realistas, jugó muy feo contra Jamaica. O sea, hay que ser realistas. Segundo lugar, bueno, habrá que ver quién desempata de aquí, pero es Chile o Perú. Chile o Perú, que están empatados, por ahora están empatados. Contra Venezuela. Miren, conviene quedar en primer lugar para evitar a la selección de Argentina. No es por miedoso, es que por ser conservadores. Hay que ser conservadores. Así que México tiene que ganar. Aquí la diferencia de goles cuando es de grupos, cuando es así en mundiales, o en este caso Copa Américas, la diferencia de goles. Si en la liga mexicana, o sea, luego por goles clasifica uno y el otro se queda afuera, aquí es más porque son menos partidos. Aquí los goles son de suma importancia. Entonces, por este caso, México está segundo lugar. ¿Qué tiene que hacer México? Ganar con convicción y robarle el primer lugar a la selección venezolana. Pero ojalá, pues que sea ahí lo que, si juegan feo, pues tienen que mejorar mucho. Igual Ecuador ojalá levante también. Vamos con los siguientes partidazos que se jugarán. Los siguientes enfrentamientos, ya para cerrar esta jornada 1. El grupo C, Estados Unidos contra Bolivia, domingo a las 4 de la tarde. Y de ahí a las 7 de la tarde, Uruguay contra Panamá, horario del centro de México. Domingo, 2 partidazos. Y el lunes, Colombia contra Paraguay, va a estar bueno ese. Lunes a las 4 de la tarde y lunes a las 7 de la noche, Brasil contra Costa Rica, también va a estar bueno. Y haremos videazo también terminando estos partidos de cómo van y cómo irían los posibles cruces hasta el momento. Aquí está Cracks, aquí está este videazo. ¿Qué opinan? Dejen sus comentarios, no olviden compartir, suscribirse y dejar su like. Nos vemos en otro videazo y pues que sea una Copa América digna. Así la tablita hasta el momento. Nos vemos en otro videazo, Cracks. Hasta la próxima.